toda la acción y gestión que deseen realizar o van a realizar en este periodo que tienen de conducción. Para nosotros, además, y a mí en particular, es una satisfacción muy grande poder acompañarlos. Lo estamos haciendo con todas las delegaciones, pese a la agenda y a las tareas que nos hemos comprometido a realizar y que hoy con Martín tuvimos que llevar adelante un nuevo consejo, así que los físicos están un poco deteriorados a esta hora de la noche. Pero no obstante, para nosotros es más que importante estar en una delegación y mucho más estar en un acto de asunción que para nosotros tiene un significado muy particular, que es el encuentro además de los colegas. Como decía Guillermo, los colegas vienen a la delegación o no vienen, pero si no vienen por la actividad propia de la delegación, vendrán a comer, vendrán a saborear un buen asado como es costumbre acá, y en ese asado la camaradería seguramente y la relación humana será algo importante, y esto también es parte de la función y de las tareas que debe desarrollar las autoridades de una delegación, que es integrar a todos los escribanos, fomentar y promover los vínculos, los lazos de amistad y de afecto que deben existir más allá de las actividades notariales. La profesión a veces, el ejercicio de la tarea, a veces muestra las virtudes y las miserias humanas y las pone al descubierto. Y nuestra tarea es tratar a todos por igual, a unos y a otros, y hacerlos, y recordarles, mejor dicho, lo que extraordinariamente está haciendo Guillermo acá, de constantemente recordarles lo que es el decálogo notarial, que es como la ley nuestra que debemos ceñirnos. Nosotros decimos siempre que el escribano en el ejercicio de su profesión debe ajustarse estrictamente a los dictados de la ley y debe actuar conforme a los valores éticos que todos tenemos en cuenta y compartimos. Este es un ejemplo y estos son valores que nosotros debemos recordar todos los días, como decía, como lo dice el precepto constitucional y como lo recuerda él como un rezo laico. El acto de asunción también es un acto político y como tal debemos atenderlo y debemos considerarlo. Y la política tiene estas cosas. Por momentos mostrar o hacer ver o hacer sentir a la gente que la política es mala. Mostrar la política como un acto de disociación, como un acto de enfrentamiento constante. Ya se está instalando muy fuertemente desde hace tiempo, producto de quizás de la visión no querida de la política, la famosa grieta, como que se van instalando grietas. Pero la realidad es que la política es otra cosa, es justamente la acción humana tendiente a lograr transformaciones o cambios en la vida real de las organizaciones públicas o privadas. Y la política también podemos demostrar que es compatible con otras acciones de la vida. Y lo hemos dicho en muchos lados, la política es posible asociarla a los afectos, y estos son ejemplos que hoy estamos viendo. También es posible asociarla y vincularla al respeto que debemos tenernos entre personas, porque uno de los aspectos de la política es el disenso, y el disenso hay que respetarlo con total normalidad. Y también es posible, y hemos visto, que la política es compatible con los sueños y los proyectos políticos se elaboran y se construyen en base, en principio, un sueño que después se va haciendo realidad. Sueño que, por ejemplo, es el que se construyó en el año 2006, un grupo de colegas que, encabezado por el escribano Mateo, se les ocurrió asumir la conducción del colegio. Y esa conducción los obligó y los puso en la provincia de Buenos Aires a recorrer delegación por delegación, pueblo por pueblo, a comentar cuáles eran sus pretensiones, y en esa tarea se logró sumar y juntar a un montón de colegas que 10 años después
hoy siguen siendo y trabajando en la institución, en el Colegio Central, en las delegaciones, y seguramente ese espíritu que en aquel entonces buscaba dedicación, contracción al trabajo, atención de la institución y por supuesto del escribano sigue vigente, y seguramente nuevos colegas tomarán la posta de aquellos que en el 2006 iniciaron su camino y hoy están cumpliendo con sus debido y debemos reconocer el merecido descanso. Y es por esto que nosotros en su momento elaboramos una propuesta en donde la política la pusimos en un lugar importante y dijimos que uno de los pilares de nuestra propuesta de gobierno es la reivindicación de la política, que es un objetivo en sí mismo, pero a su vez va a alimentar toda la gestión. Y hablar de esto significa para nosotros hablar de continuidad, y hablar de continuidad significa mantener aquellos objetivos históricos y fundacionales en la institución y centrales, y que no son de patrimonio de ninguna gestión, sino de todos, como es la capacitación permanente, como es las relaciones con los organismos del Estado. Y también pusimos como algo prioritario en el escenario más importante en esta institución el deseo de la integración como concepto político. Y este precepto, que es el de reconocer, como se dijo acá, que somos distintos, que pensamos distintos, que venimos de lugares distintos, cuyas realidades vividas son distintas, que el ejercicio de la profesión no es lo mismo en un lado con el otro, pero nosotros como dirigentes tenemos la obligación de elaborar una propuesta común, tener un objetivo notarial común para toda la provincia de Buenos Aires. Y esto que hemos soñado en algún momento, que es para nosotros un desafío, entendimos que el mejor lugar para demostrar que esto es posible es esta delegación 9 de julio, que con mucha deferencia, con mucha atención y con mucho afecto y cariño nos recibieron hace tiempo y nosotros pudimos explicar con mayor amplitud esta propuesta. Y el 10 y el 11 de noviembre estaremos nuevamente acá trabajando y juntándonos entre todos los colegas de la provincia de Buenos Aires para afianzar estos vínculos para la camarería, para el trabajo y por supuesto para avanzar en la búsqueda de un objetivo común notarial hacia adelante. También dijimos que uno de los pilares principales es la construcción de un modelo institucional solidario y comprometido con las nuevas demandas sociales. Tenemos que ver y prestar atención puertas afuera del colegio de la misma manera que lo hacemos para adentro. Tenemos que dedicarnos a nuestro ejercicio profesional, tenemos que dedicarnos al ejercicio del escribano, pero también tenemos que ver que la fuente de trabajo está fuera del colegio y que es la demanda del ciudadano, es el requerimiento del habitante el que da alimento a la profesión. Y nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos para saber dónde podemos colaborar y sumarnos al Estado para atender y dar soluciones a las nuevas demandas que se están mostrando muy fuertemente. Esto lo asociamos en su momento cuando decíamos que existió un cambio de época y que ese cambio de época que sucedió hace muchos años, hoy estamos viviendo las manifestaciones de ese cambio de época. Y lo que estamos viendo son la manera de adaptación de las personas y las organizaciones a ese cambio de época. Y es en esto donde empiezan, el colegio puede exhibir ya tareas desde hace muchos años que no nos damos cuenta, y también podemos ver que existen muchas más, como por ejemplo, y se menciona acá, lo que es la regularización dominial, un sistema que en el origen tuvo un rol protagónico el notariado, que en su desarrollo y trámite tiene como al notario como figura principal, que significó para el notario una fuente de trabajo, pero que al mismo tiempo significó la incorporación al mercado inmobiliario de inmuebles que estaban fuera de él, y que también significó una solución para la gente, en la cual nosotros pudimos aportar. Y lo más importante es que lo que debemos ver de todo este sistema, que nosotros lo que pudimos hacer es colaborar con el ciudadano, con el habitante, colaborar que se sienta la posibilidad de autodeterminarse, reforzar el concepto de autonomía, de la voluntad y de la autogestión. Esto es lo más importante. Y de esta manera lo mismo podemos decir
lo que significa la solución de los conflictos por métodos litigiosos. El Centro de Mediación es un ejemplo, la institución, desde hace muchos años. Y seguramente, además del método de gestión de soluciones del conflicto, ahí habrá otros. Hoy se está hablando del arbitraje, hoy se habla de los juicios abreviados, se habla de la promoción del diálogo. La Nación acaba de invitar al Colegio de Escribanos a participar de un programa en donde justamente todos estos aspectos más sociales de la realidad notarial son posibles de desarrollar, y nosotros ya hemos ofrecido y hemos colaborado y hemos manifestado nuestro aporte. Pero también para desarrollar una actividad de este tipo, para tener una visión, para cambiar la manera de hacer política en la institución, debemos también asegurarnos de cambiar lo que significa construir un modelo de gestión nueva. Justamente que contemple esto, la realidad de trabajar en equipo, la búsqueda constante de la horizontalidad en la toma de decisiones, que es esto al que hacía referencia Guillermo, y que por supuesto predisponerse para hacerlo recíprocamente trabajando. Es todo lo que nosotros decimos muchas veces, que el esfuerzo sea compartido, no sea cuestión de porque nos eligen en determinada manera para un cargo ejecutivo, le leemos en el que tiene el cargo ejecutivo toda la tarea. El trabajo es compartido, el esfuerzo debe ser compartido y todos deben sumarse a la tarea de conducir los destinos del colegio. Y por último, hemos visto como uno de los pilares fundamentales la planificación previa como método de trabajo. Y en esto el planeamiento estratégico al servicio del crecimiento y de la superación constante del notario. Esto lo decimos, y ya a un mes y 10 días de haber asumido la gestión podemos exhibir algunos avances de lo que dijimos hace meses, lo que dijimos el 12 de agosto y lo que venimos sosteniendo ahora, y ya podemos en un mes y 10 días y 2 consejos mostrar algunas realidades que se han concretado. Nos propusimos reivindicar la política, y la reivindicación de la política significa abrir las bases para la participación. El colegio tiene muchos ámbitos de participación, pero nosotros generamos más ámbitos de participación para que la gente pueda sentirse parte y poder trabajar por la institución. Creamos nuevas comisiones, ampliamos los objetivos en función de estos pilares, de estas ideas que tenemos, y ya esto lo podemos exhibir. Adelantamos la toma de decisiones antes de que se fuera la gestión anterior, que generosamente facilitó las herramientas y la tarea de planificación, la más elemental, que es la elaboración del presupuesto de gasto y el cálculo de recursos, que es una planificación, es un trabajo de imaginación de lo que se va a hacer en la gestión, al cual se le pone un monto. Y que esta delegación es un ejemplo de administración, es un ejemplo de austeridad. Muchos de nosotros, y yo aprovecho acá para hacer un homenaje, un reconocimiento, porque lo siento por haber compartido con él, como muchos de ustedes, por supuesto ustedes más que yo, pero nosotros conocimos a Perico Ibarra de Abel, que fue el que nos enseñó desde la Comisión de Hacienda cómo se debe administrar una delegación cuando no existían los programas informáticos, todo lápiz y papel y goma de borrar. Así aprendimos a conducir, y esto, lo que hacían los colegas de 25 de mayo, era una radiografía de cómo era la historia, por eso sabemos. Pero tranquilo, presidente, lo vamos a acompañar, le vamos a dar todas las herramientas y recursos que necesite, y vamos a estar con usted y acompañarlo en todas las realidades. Hablamos muchas veces de lo que deben ser las relaciones con el Estado, como uno de los objetivos que hacen la continuidad de la acción. Y en las relaciones con el Estado nosotros queremos que las distintas dependencias sepan que el notariado forma parte del Estado, es el Estado mismo al servicio de la gente, prestando otra tarea. Ya la describió Guillermo muy acabadamente. Y en este marco, en esta pretensión que tenemos nosotros, queremos que las relaciones con los otros organismos del Estado sean un marco de reciprocidad y de respeto mutuo. Esta semana estuvimos reunidos con el escribano general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, colega de la delegación San Martín, en donde le expresamos esto. Además le hicimos saber que el notariado es uno solo en el país,
es uno solo en la provincia de Buenos Aires con dos manifestaciones distintas, pero todos debemos trabajar para la gente. Ellos desde la Escribanía General del Gobierno, pero nosotros cubriendo toda la provincia de Buenos Aires. Le hicimos saber que nuestra intención es sumarnos a la tarea que ellos hacen y que si la idea y la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires es escriturar, nosotros estamos dispuestos a empapelar a la provincia de Buenos Aires con escritura y lo podemos hacer y estamos dispuestos desde el marco de la colaboración. Lo aceptaron, obviamente, gustosamente, nada, no hubo concreciones porque fue una visita protocolar, pero muy importante. Y lo mismo fue días atrás en el Ministerio de Justicia de la Nación, una reunión que sostuvieron con el escribano general del Gobierno de la Nación, que el otro día acompañó al querido colega y amigo presidente de Junín, el escribano Carlos de Alesio, nos invitó a sumarnos al proyecto Justo Voz y Justicia 2020, en donde hay aspectos de la reivindicación de la necesidad de que la gente encuentre la justicia y las soluciones a sus problemas por sí misma. Por eso decíamos nosotros reforzar el principio de la autonomía, la libertad, de la autodeterminación y la autogestión, con el mismo espíritu. Y lo mismo manifestamos en nuestra vinculación con otro organismo importante de la provincia de Buenos Aires, que nos significa una tarea más que dedicada, que es el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Adelanto que vamos a acompañarnos en todos los deseos que tenga esta delegación con relación al registro de la propiedad. Pero como si fuera poco, nosotros sabemos que es un tema importante, sabemos y reconocemos que existen carencias desde el punto de vista técnico y sistemático de este registro, que vemos que lo que se lo está logrando es demorar la solución a la gente. Nosotros somos usuarios de este registro, pero los destinatarios es la gente. Cuando la escritura se demora por un problema en el trámite, no es un problema que tiene el escribano, el problema lo tiene la gente. Y nosotros lo que queremos es trabajar con el registro para solucionar y que la gente pueda tener celeridad, inmediatez y rapidez en la obtención de su título de propiedad. En función de eso, creemos que el registro es un objetivo prioritario de esta institución. Y actualmente el colegio la atiende, o la atendía, con la Comisión Especial Registral, que trabajaba en el aspecto económico de la administración de los fondos de la ley convenios, que está previsto para el avance tecnológico y la transformación y la matriculación del registro. Y también lo estaba haciendo con la Comisión de Enlace con el Registro de la Propiedad, con un representante de cada una de las delegaciones y coordinadas por la colega Zulma Doda y el colega Marcelo Urbaneja. Nosotros entendimos que compartíamos esta visión de la necesidad de dar solución al escribano cuando tiene problemas, de trabajar y colaborar en la administración de los fondos para que los tengan a disposición para poder crecer y transformar el registro y matricular todos los inmuebles, pero entendíamos que debemos hacer algo más. Y es así que entendimos que era necesaria la creación de una comisión más, un espacio más para el debate de las cuestiones registrales. Y lo hicimos con la intención de que el tema para nosotros es un objetivo prioritario y va a estar en agenda constante, lo que significa atención semanal, constante, estar encima del tema. Esta comisión nueva que creamos entendemos que tendrá como objetivo prioritario atender la cuestión jurídica de las disposiciones técnico-registrales, la transformación de las mismas en un lenguaje que pueda ser entendible por los colegas, el análisis jurídico de las mismas, la clarificación, la interpretación y también, por qué no, la posibilidad de que existan desde esta comisión iniciativas y borradores de disposiciones técnicas registradas que mejoren la actividad. Y esta nueva comisión que se creó, que ya no será más comisión de enlace, sino que será un grupo de asesores con el mismo espíritu y quizás con las mismas competencias, dedicado a todo lo que es procedimental, a todo lo que es publicidad, a todo lo que es rogatoria, a todo lo que es el sistema, el uso del registro que debemos hacer en la práctica diaria. Entendemos que con más de 30 personas dedicadas, colaborando con las autoridades en este tema, quizás podamos en esta gestión aportar una iniciativa, una idea a las autoridades del registro que mejore
el trabajo de los escribanos y le lleve una solución a la gente.